la Contraloría está dejando mucho que desear, le está abriendo cancha a la impunidad, sobre todo de actores y líderes del PRD. Yo lo digo porque solamente son ciertos actores a los que se les sanciona, no a todos por igual, solamente a algunos perredistas, no a todos. Castiga a algunos perredistas. ¿Por qué? Es lo que quiero que nos explique mañana el Contralor. Aplicamos la ley a todo mundo, pero a mis amigos la gracia, ¿no? Nosotros hemos hecho varios señalamientos con respecto a diferentes funcionarios de la delegación y solamente sanciona a una persona. Desvíos de recursos que hubo en su momento en la Procuraduría Social, cuando la actual delegada era procuradora de la Dirección General de Regularización Territorial, entonces encabezada por el licenciado Alfredo Hernández Raigosa. Por eso está en franca descomposición el gobierno de la ciudad, porque permite la impunidad en ciertos actores y a otros los castiga, de acuerdo a cómo estén políticamente sus relaciones. Yo creo que mejor vamos a tener que tomar una decisión si llevar o no los recursos a Iztapalapa. La gente está inconforme y de hecho le están brincando todas las inconformidades de toda índole. No hay agua en la delegación, hay un exceso de inseguridad y ella lo reconoció, la inseguridad creció desde que ella llegó. O sea, yo creo que ahí tiene un error el gobierno de la ciudad, en donde siguen encubriendo a los funcionarios. O sea, encubren a Tania Müller, encubren al secretario de Seguridad Pública, encubren a la jefa delegacional de Iztapalapa. ¿Qué está haciendo la Contraloría?